Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, chicos, Buenas chicas. noches, hola. Buenas noches, ya arrancando esta clase. Y Buenas noches, licenciado. Fue buenas a cortarse noches. el cabello hoy, pues. Y cabal, fuimos a cortarnos el cabello. Ya nos estamos preparando para la Navidad. Cabal, solo falta el estreno. Y aquí lo compraron, que sea ya el shopping, ¿verdad? Ahí se encuentran cosas buenas. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, tiene razón, se Solo hay encuentran que cosas saber a bastante. qué horas ir. A de veras. ¿A qué hora se tiene que Sí, ir? fíjese que yo he notado que, bueno, al menos las veces que yo he ido los lunes en la mañana siempre encuentro buenas fiestas. Ahí Bastante. tengo un par de suéteres Nike bien chivos, porque a mí me gustan mucho los suéteres Ok. y se encuentran bastantes cositas buenas. Excelente. Sí, la Qué verdad que buen sí look, se profe. encuentra. ¿Cómo? Qué buen look, anda. Ah, muchas gracias. Gracias, muy amable. Pues sí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya regreso de allá de Qatar. Ya vinimos de Qatar, ya después de la victoria que tuvieron ahí, ¿cómo se llama? Los franceses. Los franceses, cabal, ¿verdad? Así que la final del mundial, señoras y señores, pues ya sabemos, ¿verdad? Argentina versus Francia. Así que bueno, Va a estar cosa seria. a estar cosa seria. Va a estar muy bueno, la verdad. Hagan sus apuestas. Por ahí conozco a alguien que casi le pegaba, la casi le atinaba, ¿verdad? Al marcador de Argentina, por cierto. Bueno, buenas noches, Francisco. Arrancamos ya con la clase. El día de ayer estuvimos viendo lo que es Canva, ¿verdad? Cómo hacer imágenes y videos por medio de Canva, que es una muy buena aplicación, bastante versátil, bastante buena, la verdad, bastante buena para aquellos que inician pues en esta aventura del marketing digital. Es una aplicación bastante intuitiva, ¿verdad? No es tan difícil, es bastante fácil de usar. Por otro lado, les mandé un video en el grupo sobre, aparte de los dos sitios web que les mencioné, esta persona del video menciona tres más. O sea, en total pone cinco sitios que uno puede descargar, lo que son videos, lo que son audios, imágenes, todo eso, ¿no? Que les puede ayudar. Por otro lado, no sé si les hicieron llegar la presentación. Me dijeron que se las iban a mandar a cada uno. Sí, a Sí, mí la me mandaron. llegaron, profe, Sí. el personal. Sí. Sí, ya la mandaron. Perfecto, sí, porque ahí estuvimos platicando, me dijeron, pregunté de qué manera podemos hacer y me dijeron, mándenmela y yo se las mando, así que ahí está. Ok, bueno. Hoy vamos a ver sobre objetivos de la campaña, pero antes, vámonos aquí a la presentación y vamos a aprender cómo se hace o cómo se arma el Business Manager. Antes quiero ver cómo vamos acá. Ah, aquí está, sí. Configuración de los objetivos de la campaña. Bueno, hay Una tres pregunta. objetivos. Dígame. Disculpe. No, también llegó un mensaje de una encuesta. Yo entendí que la íbamos a llenar juntos o la tengo que llenar individual. No, de hecho, voy a apartar un momento para que la podamos llenar antes del Ah, ok. final. Y le voy a Ya explicar la cómo llené, llenarla. profe. ¿Ya la llenó? Sí, le di a Ah, ok. enviar ahí. Ah, perfecto. Los que ya la llenaron, pues excelente, ya la llenaron. Para los que no la han llenado, pues dentro de unos minutos vamos a empezar a hacer eso para llenarla, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a ver. Estamos viendo acá. Ahí está. Esta es nuestra, ¿cómo se diría? Nuestra hoja de ruta, ¿verdad? El buyer persona, la creación de la estrategia, es decir, qué tipo de estrategia voy a utilizar, que ya vimos que hay varias, qué lead magnet voy a utilizar, si voy a hacer un freebie, qué tipo de freebie va a ser, si no va a ser freebie, qué tipo de lead magnet voy a utilizar. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver aquí la creación del copy, que ya hicimos ese ejercicio del copy.
que la forma de hacer el copy, pues primero es poniendo el problema en forma de pregunta, que la respuesta sea sí o no. De ahí la solución, un beneficio, la utilidad y el llamado a la acción. ¿Okay? De ahí tenemos, bueno, la creación de las landing, pero en este caso no vamos a hacer landing. De ahí vinimos con la creación de los ads, que ya lo vimos el día de ayer. Y hoy vamos a ver la configuración de los objetivos de la campaña, que son tres, hay más objetivos, pero esos son los tres principales, que tiene que ver con el embudo de conversión, ¿sí? Que son reconocimiento, consideración y conversión. Son tres objetivos de la campaña. Pero antes, vamos a ver cómo se hace para configurar el Business Manager. Yo creo que es un dolor de cabeza que muchos tienen, ¿verdad? Bueno, número uno, vamos a accesar a la cuenta del Business Manager. ¿Cómo lo hacemos? Es que esto lo vimos la vez pasada, pero igual lo voy a repetir por aquellos que de repente pues se les complica un poco, ¿verdad? Y yo entiendo porque es complicado. Realmente sí lo es. A veces esta plataforma da dolores de cabeza, les voy a decir de una sola vez, les comento. A veces da dolores de cabeza esta plataforma. Entonces, por ejemplo, hoy estuve configurando un par de campañas para unos clientes y sí me estaba dando error la plataforma, que de vez en cuando falla. De hecho, es algo bien interesante porque Facebook falla más o menos algo y lo que es la plataforma de Google Ads, esa casi que no falla. No sé por qué razón. Quizás la base de la programación, pues quizás es mejor la de Google que la de Facebook, posiblemente. Pero sí la plataforma de Facebook más o menos da un poco de dolor de cabeza. Que de la vez les comento que tener paciencia a veces. Primero vamos a poner acá el Business Manager. Nos aparece esto. Y luego le damos donde dice Administrador de Anuncios. ¿Ok? Le damos acá. Y vamos donde dice Ir a Administrador de Anuncios. De aquí. Voy a accesar a la cuenta. Y allí puede ser cualquier cuenta o tengo que registrarme primero. Fíjese que con la cuenta de Facebook, con la Ah, misma okay. cuenta de Facebook puede entrar. Esa es Con una la manera. personal. La personal, sí. Porque ahorita, supongamos que no tiene creada ninguna cuenta publicitaria, entonces hay que crearla. Buenas noches, David. Buenas noches, Francisco. Si yo quiero, lo creo, y si no, me quedo con la de Facebook, digámoslo así, o tiene que ser solo la de Facebook. No, lo que sucede es lo siguiente. La cuenta personal de Facebook es personal suya, ¿sí? Es su cuenta personal de un ser humano. Entonces aquí es donde se hace la cuenta publicitaria. ¿Sí? Es distinto. Okay. Bueno, ¿se acuerdan la vez pasada que estuve explicando las diferentes plataformas que tiene Facebook? Que son varias. Vamos a poner el pizarrón para igual, pues, nos. Espérate, voy a entrar antes que se me vence el código. Espérate. Porque esta cosa tiene un vencimiento de unos minutos. Sí. Uno, cuatro, cuatro. Ahí está. Ya una vez adentro, no hay problema. Vaya, estamos adentro. Hoy voy a la pizarra para explicarlo. Vaya, la forma en que funciona Facebook es la siguiente. Tenemos nuestra cuenta de Facebook personal, ¿verdad? Digamos que esta es el perfil. Este es mi perfil personal de Facebook. Esta es. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear una fanpage, ¿sí? Es decir, una cuenta de negocios. Una fanpage, pero la fanpage es, digámoslo así, va ligada a mi perfil personal. ¿Ok? Mi negocio. No sé cómo le pondríamos poner.
Entonces, estas están ligadas, ¿sí? Esta está ligada, ¿verdad que sí? Yo creo Sí. que la mayoría está muy, ¿cómo se diría? No identificado, sino que, digamos que de alguna manera ya saben esto, ¿verdad? Están ligadas. Es decir, esta es mi página personal donde yo pongo mis cosas, voy a la playa, me tomo la foto, la subo y se acabó, ¿verdad? Toda la gente que está en mi perfil la ve. Pero esta en la fanpage es distinto, ¿ok? La fanpage es bien diferente. Entonces, la fanpage netamente es para el negocio. Entonces, dentro de la fanpage, digámoslo así, o unidas a la fanpage, están las otras plataformas que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos el Business Suite. ¿Ok? Es una plataforma. Tenemos el Facebook Insight, otra plataforma diferente. ¿Ok? Insight. Está aquí. Tenemos también el administrador comercial o el business manager, es lo mismo. ¿Okay? Y hay otra que no recuerdo ahorita. Creo que hay una tercera, una cuarta que no recuerdo ahorita. Por ahí tiene que estar. Entonces, ¿para qué funcionan todas estas plataformas? Ok, todas estas plataformas están creadas para darle soporte a la fanpage de mi negocio, ¿sí? Le dan soporte. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Business Suite, aquí yo puedo hacer publicaciones de una sola vez, tanto en Facebook, en mi página de fanpage, de negocio, como en Instagram a la vez. Es una herramienta bastante útil, bastante, bastante útil, la verdad, para hacer publicaciones. Y en Instagram. ¿Ok? Es para hacer publicaciones nada más. No, aquí no es para generar marketing digital, no, para hacer publicaciones, para hacer posts orgánicos. ¿Sí? Si usted quiere pagar, puede pagar, pero lo que va a hacer es generarle tráfico. Si usted quiere generar tráfico, esta es la herramienta perfecta que puede utilizar. Y le va a salir cómoda, no le va a salir tan cara. Y es bastante práctica. ¿Ok? Entonces, esto es para ganar seguidores, digámoslo así, para ganar seguidores. Eso es lo único que logra esta parte. Aquí se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden, por ejemplo, dejar programadas las publicaciones. Es decir, usted viene, trabaja todo el mes completo y lo sube, ya programado, con fechas y horas. Y ahí descansa todo el mes. ¿Por qué? Porque ya automáticamente la aplicación le va a ir subiendo. Ya las aplicaciones que usted, las publicaciones que usted ya programó. Es decir, usted se sienta un par de días a hacer las publicaciones de todo el mes y la sube aquí al Business Suite y el Business Suite se va a encargar de hacerlo. Acabar con usted como usted lo programó. El Facebook Insight es para delimitar perfiles, es decir, a qué tipo de mercado va, qué le gusta, todo eso. Para eso sirve el Facebook Insight, que perfectamente podemos utilizar el Facebook Insight para formar como el perfil para ocuparlo en mi campaña de marketing digital. Claro que se puede. Y está el Business Manager o Administrador Comercial, que es el que funciona para el marketing digital. Este es el que funciona, que es el que estamos viendo ahorita, tratando de hacer algo. Okay. Me están diciendo que tiene problemas de conexión. Ok. Bueno, entonces, y hay una cuarta que no recuerdo. Por ahí tiene que estar. No sé si queda claro hoy, ¿sí? ¿Cómo es que funciona? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Excelente. Entonces, hay dos maneras de poder entrar aquí al Business Manager. Una es a través de entro a mi fanpage, de ahí me voy al Business Suite y del Business Suite me voy al Business Manager. Esa es una manera que la vimos un día de esto. La otra manera es entrar directamente, así como estoy haciendo yo ahora, que busqué directamente esta aplicación y entré a la aplicación, a esta. ¿Sí? Esa es la otra manera. A mí me gusta más esta porque voy directo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que me pide? Bueno, me pide siempre el password y el login y el password que ocupo en mi perfil personal. Es lo mismo que me pide. ¿Ok? Entonces, o lo que puede hacer, lo que hace la mayoría de gente es abre su perfil. Y una sola vez abierto el perfil,
abre el Business Manager, como yo lo hice, es decir, lo busqué en Google y le di ingresar, así como lo hice exactamente. Entonces, y así se evita pues de colocar otra vez los códigos y todo eso. Pero en mi caso personal, pues yo prefiero hacerlo así como lo hice. Bueno, ¿preguntas? ¿Todo queda claro? ¿Sí? Sí, Vaya. estamos claros, Claro. gracias. Perfecto. Vaya, sigamos entonces. Bueno, aquí pueden, cuando uno inicia, le va a aparecer una pantalla similar a esta. Vamos a ver, acá. Así, donde dice administrador comercial. Y aquí en medio dice business manager o administrador comercial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Crear cuenta. Entonces aquí va a poner crear cuenta de administrador. Acá. Vamos a hacerlo la presentación en grande para que nos veamos bien todos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo entró allí? ¿Cómo entré aquí? Ajá. Ok, lo voy a volver a repetir. No hay problema. Lo que hice yo, me fui a Google Ajá. y aquí digité Business Manager. Y aquí le di a administrador de anuncios. Le di clic acá. Dice Ya. administrador de anuncios. Okay. Y aquí le di, voy aquí a este botón grande cuando dice vea al administrador de anuncios. Cuando yo le doy acá, si usted no está logueado en este momento en su cuenta personal de Facebook, le va a pedir siempre el código, ¿verdad? El password y el login y password. Pero si usted ya está logueada, de un solo va a entrar, ¿sí? Y le va a aparecer la página esta que estábamos viendo. Esta de acá. Le va a aparecer esta. Solo que aquí le va a aparecer aquí en medio las letras que dicen administrador comercial y todo el fondo negro, ¿verdad? O gris, oscuro. Entonces usted solamente le da crear cuenta y le va a aparecer este cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero, colocar el nombre del negocio. Un detalle, perdón. Si ustedes colocan todo el nombre del negocio en mayúscula, no se lo va a agarrar. ¿Ok? Tiene que ser o todo minúscula o la primera letra de cada cosa en mayúscula, así como está en este ejemplo, ¿eh? Acá. De ahí usted va a colocar su nombre, su correo electrónico y le va a dar siguiente. Cuando usted coloca el correo electrónico, le va a llegar a su correo. Que usted confirme si realmente es usted la persona que está abriendo pues, la cuenta publicitaria, ¿verdad? Entonces usted le da, abre su correo, le da clic al enlace, va a aparecer otra pantallita por acá, y le va a dar aceptar, es decir, que sí. I ¿Ok? have a question. ¿Cómo? Una pregunta. Digamos que a la hora de poner el correo que dice para asociarlo, no tiene nada que ver al correo que uno utiliza en Google. No hay problema, si usa otro. Puede usar cualquier correo. No importa. Ah, ok. Gracias. Con tal que tenga acceso, porque no voy a poner como una persona que vino, puso el correo, pero no tenía acceso al correo, se le había olvidado el Ok, password. gracias. Ok. Bueno, una vez usted confirma, porque le van a dar un enlace para confirmar, una vez usted confirma, va a aparecer este recuadro, ¿sí? Donde uno agrega información del negocio, pone el país, ¿sí? La dirección postal. Ciudad, el estado, el código postal. Uno dice, ¿y pues El Salvador no tiene código postal? Sí tiene código postal. Claro que sí tiene código postal. Entonces, ¿cómo sé yo el código postal? Bueno, lo vamos a googlear para que veamos cuál es el código postal. Acá venimos y vamos a googlear código postal. Código postal de El Salvador. Aquí está, ¿ve? Aquí está el código postal, ejemplo. Código postal de Huachapán, ¿ve? Aquí está. Huachapán, Apanecatí, Ixtayopitaco, Refugio, Huaymango, Jutla, San Francisco Menéndez, San Lorenzo, etcétera. Y ahí está el código postal de cada lugar. ¿Ve? Código postal de Chalatenango,
código postal de Cuscatlán, etcétera. Hay un montón de códigos postales. Y aquí está. Entonces, usted solo busca el código postal. Este es de San Salvador. Vamos a ver. Está de Mexicanos, Mejapas, Rosario More, San Marcos, San Salvador. Y coloca el código postal. Y ya, asunto arreglado. Bueno, de allí le da pues siguiente, ¿verdad? Le da siguiente. Se creó pues ya pues la cuenta publicitaria. Ok, ahora bien, cuando uno ya crea la cuenta publicitaria le va a aparecer esto. Es decir, una cosa parecida. Esta. Una cosa parecida a esta. Entonces aquí, en esta parte de acá donde aparece la foto de su perfil personal, se le hace aquí y le va a aparecer la cuenta publicitaria que usted acaba de crear. Aquí tengo un montón porque son de los clientes, ¿verdad? Pero usted elige, pues, le va a elegir la cuenta publicitaria, le da clic. Vamos a elegir esta, con la que hemos estado trabajando. Ok. Y una vez acá, nos vamos a los tres puntitos y nos vamos a configuración del negocio. Ok. Aquí le tiene que aparecer su nombre. Ok. Tiene que aparecer su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque usted es el dueño, el administrador y todo. A veces la aplicación falla. Entonces, lo que se hace es agregar activos. Agregamos activos. Entonces, si seleccionamos acá, le ponemos añadir activos. Aquí buscamos la cuenta. Si no aparece aquí la cuenta, entonces hay que agregarla. Que agregarle. ¿Y dónde la agrego? Donde dice cuentas publicitarias. Le doy clic. Y aquí le pongo añadir. Aquí tengo tres opciones. Tengo añadir cuenta publicitaria, solicitar acceso a cuenta publicitaria o crear una cuenta publicitaria. ¿Sí? Si yo le doy crear, me va a crear otra fanpage. ¿Ok? Pero no me interesa eso. Entonces le doy añadir cuenta publicitaria. Aquí me está pidiendo el identificador de la cuenta publicitaria. ¿Cuál es el identificador de la cuenta publicitaria? Bueno, es este. Es un numerito. Me aparece. En este caso sería aquí. Este numerito de acá. Pero permítame. Un momento. Ok. El asunto. Ah, ok. Aquí en esta parte de acá, primero es acá, seleccionamos esto porque como ya lo creamos, y simplemente hacemos esto, ¿eh? Habilitamos todas las opciones. Y le damos guardar acá. Y me va a aparecer aquí, ya. La cuenta publicitaria. Luego, voy para acá. Y aquí sí me va a pedir añadir cuenta. ¿Pero dónde lo saco? Saco de acá. A veces lo coloca ya de una sola vez.
Ah, no, ya está colocada. Pues no. Vamos aquí. Añadir. Aquí es para crear una cuenta. Si la quisiéramos crear, ¿verdad? Nombre de la cuenta, la zona horaria, le doy siguiente. 10 es mi negocio, o es de otro cliente. Si le doy que es mi negocio, le doy clic y le doy crear, ¿verdad? Si no de otro cliente, le doy clic y me va a pedir que solicite permiso, autorización. ¿Ok? Y acá vamos a poner añadir personas. Y añadimos a las personas que necesitamos agregar a la cuenta publicitaria. ¿Sí? Seleccionamos estas opciones y le damos a asignar. Aquí no la asigno porque aquí ya están asignadas. ¿Sí? Bueno, aquí también puedo agregar una cuenta de WhatsApp si yo quiero. Por ejemplo, aquí añadir cuenta de WhatsApp. Obviamente tiene que ser WhatsApp mismo. No, no lo va a agarrar. Y luego añadir métodos de pago. Eso también es importante, sino también no se puede correr la campaña. Añadir método de pago. Está aquí en añadir. Y aquí pues nos pide los datos de la tarjeta de crédito de débito. Ahí está, le doy siguiente. Y solo coloco los nombres, como aparezco en la tarjeta, número de tarjeta, fecha de vencimiento y el código de atrás. Y le doy guardar y ya estuvo. Se crea. Luego. ¿Y cuánto se paga? Por todo lo que estamos haciendo aquí, nada. No se paga absolutamente nada. ¿Ok? Empiezan a cobrar cuando ya armamos la campaña. Ahí, cuando empieza a correr la campaña, ahí sí se empiezan a cobrar. Pero por configurar todo lo que estamos configurando ahorita, no se paga nada. ¿Okay? ¿Qué plataforma es esta? Esta es el Business Manager o Administrador Comercial. ¿Sí? Voy a volver a repetir, tal vez vino un poquito tarde. Tenemos acá, solo repitiendo rapidito, tengo mi perfil personal de Facebook, a la cual yo vengo y creo mi fanpage de mi negocio, ¿sí? Y estas dos están ligadas, ¿ok? Todo el mundo está bastante familiarizado con eso. Pero aparte de eso, existen estas tres. Hay una cuarta plataforma que ahorita no recuerdo cuál es. Pero lo que más se ocupa son estas tres. El Business Suite, el Facebook Insight y el Business Manager o Administrador Comercial, ¿ok? Yo estoy ahorita en el Administrador Comercial, que es la plataforma en la cual operamos las campañas de marketing digital. Es la única que sirve para eso. Las demás no funcionan para eso. ¿Ok? Así que ahí es que estamos nosotros en este momento. Vaya, regresamos. Ya que tengo ya esto ya configurado, digamos, me ponen una manita ahí, no sé qué significa. ¿Que alguien quiere hablar o qué? Aida. Se me fue, sí, disculpe. No, pero de hecho le voy a hacer una pregunta ya que estamos ahí en eso, sí. Cuando, digamos que si yo le estoy creando una cuenta a un tercero o a una siguiente persona que no sea, pero la estoy haciendo en mi cuenta, ¿los datos de la tarjeta tienen que ser los míos o pueden ser de la persona a la que le estoy creando la campaña, por decirlo así? Bueno, yo en lo personal como agencia, yo nunca pongo mi tarjeta, pongo la del cliente. Okay. ¿Y cómo hago yo? Bueno, voy donde el cliente y le digo, mire, le presto la computadora, llene los datos. Ya lo entendí. Ajá, porque bien, como son cosas delicadas, ¿verdad? Porque ya es para cobro, ya es para... Entonces, si digamos que yo estoy creando una cuenta, para mí es obvio que mis datos, ¿verdad? Pero si la claro. cuenta, digamos, en este caso con la que vamos a correr es personal, o sea, de nosotros, ¿verdad? O sea, claro. Pero si en un dado caso yo le estoy creando a alguien o le estoy administrando, así como estamos, tiene que ser los datos de la persona. Claro que sí, tiene que ser los datos de la persona, a no ser que usted llegue con algún tipo de acuerdo, ¿verdad? Pero yo en lo personal, con todos los clientes que he trabajado así de esa manera. Si el cliente está en el exterior, como ya nos ha tocado, pues, recorrer campañas, México, Canadá, Estados Unidos, lo que hago yo es que les explico.
o tengo una reunión en Zoom y le digo, mire, váyase para acá, después para allá, aquí, allá, presione aquí, ¿verdad? Entonces así lo voy guiando paso a paso hasta que la persona lo logra y seguimos pues trabajando en la campaña después de que metemos los datos de la tarjeta. Lo mismo sucede para cuando estamos haciendo una campaña para otra persona y tenemos que configurar el administrador comercial para la otra empresa y no lo tienen configurado. Lo mismo. Primero tienen que agregarnos, en mi caso me tienen que agregar como administrador de la fanpage. Luego, después de eso, hago todo este proceso que estoy explicando acá. Lo único que varía, que en vez de crear cuenta y todo eso, pongo solicitar permiso, ¿verdad? Y en ese caso, pues cuando solicito, le cae un o la otra persona me manda pues la solicitud a mí para que yo le dé clic, ¿verdad? Y pueda yo accesar a todo esto. Pero eso igual lo hago si la persona está fuera del país y todo, pues una reunión en Zoom. Y ahí lo voy explicando paso por paso cómo se hace. ¿Sí? No sé si quedó contestada la pregunta. Excelente. Sí, gracias, gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar lista, ¿verdad, chicos? Antes que otra cosa pase. Que nos olvide. Hablando una cosa por otra, fíjense que me pidieron que tomara un screenshot. Así que si pueden encender todas las cámaras, por favor, me pidieron el screenshot completo. Así que todo el mundo encendiendo las cámaras, chicos, solo un instante y después si quieren la vuelven a apagar. Vamos a ver, Ana Ruth, Yesenia, Xiomara, no sé si pueden encender las cámaras. No se puede. Bueno, ahí va la foto, sonrían. Ahí está. Muy bien. Y vamos a pasar listo. Bueno, voy a guardar la imagen. Ok, ahí estamos ya. Con todos los poderes. Hoy vamos a pasar la lista. Alguien me escribió, veamos. Acá. Ni me veo y ya la encendí. Ok. Bueno, miércoles 14, mañana terminamos. Mañana terminamos, ¿verdad? Mañana es la graduación.
Bueno, Aida Marisol. Presente. Bien, Ana Ruth Fuentes. Presente, licenciado. Ok, Ana Yanira Mendoza. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. César Augusto Pérez. César. César, ok. Claudia Lizeth Velázquez. Claudia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estoy. Ahí está, ya, excelente. Cristia, por ahí estaba, ¿verdad? Aquí estoy, licenciado. Ok. Fernando. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco Alejandro. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches, Gabriela Guzmán. Presente, profe. Gladys Calderón. Gladys, está Gladys, ok. Gloria Linares. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gloria López. Presente. Ok, Jesús Arnoldo. Jesús Arnoldo, ¿cómo está? Ok. Kenia Martínez. Acá, presente, licenciado. Ok. Mayra Vilorio. Presente. Ok. Noé Rodríguez. Noé, ¿cómo está? Noé. Presente, profe. Ahí está, en todos los poderes. Ahí estamos. Excelente. Nuri Martínez. Sí, presente. Muy bien. Oscar Meléndez. Oscar. ¿No está Oscar? Ok. Patricia Romero. Presente. Muy bien. Ricardo Velar. Presente. Excelente. Estefanía Hernández. Presente. Muy bien. Sofía Belloso. Perdón, Xiomara Belloso. Presente. Ok, disculpe, Xiomara. Oiga. Xiomara Ábrego. Xiomara Ábrego, no está. Ok. Yesenia Guadalupe. Presente. Muy bien. Francisco Olivares. Presente. Marcela Aguilar. Presente. Y David Calderón. Presente. Excelente. David Calderón, vamos a ver aquí quién está escribiendo. Ah, pues aquí está Xiomara Ábrego, dice presente. Ahí está. Bueno, ya estamos con todos los poderes. Ok. Bueno, antes que otra cosa suceda, vamos, me estaba preguntando al inicio de la clase sobre la encuesta, ¿sí? Hay una encuesta que mandaron que hay que llenarla, ¿verdad? Y lo que se tiene que hacer es, pues, obviamente, darle clic al enlace, voy a explicar ahorita cómo se llena y la vamos a llenar ahorita. Y luego continuamos con la clase. ¿Y puede poner el enlace aquí en el chat de aquí para meternos de un solo? Porque como yo tengo problemas con el grupo, que no sé, no puedo meterme acceso de nada. Okay, ahora claro. La presentación que usted envió me la enviaron por aparte porque igual no me permite entrar en el grupo, descargar nada, no sé por qué. Ok, ahorita lo hacemos, no se preocupe. Veamos. Vale, chicos, ahí está el enlace. En el chat. Aquí en el chat. Así que. Vámonos. A la encuesta. Veamos. Voy a explicar cómo llenarla. Es bien fácil. Bueno, aquí está. Donde su nombre completo según DUI, ¿verdad? Como usted aparece en el DUI, acá. De ahí el correo electrónico, su celular, eso es bien sencillo, el sexo, el departamento, qué departamento es, por ejemplo, si es un sonate,
Y aquí el municipio en que reside, puede ser Sonsonate también. Empresa donde trabaja. Si es independiente, entonces no aplica. Entonces tiene que escribir N-A, mayúscula. N, fleca A, no aplica. ¿Ok? El nombre del curso. Esto está en la información que le mandaron por WhatsApp. ¿Ok? Se llama Marketing Digital, el curso. Así como lo oyen. Marketing Digital, se llama el curso. El código del curso también aparece en el WhatsApp. Simplemente le pueden dar copiar y pegar. Así. Este sería el código del curso. De ahí, el número de contrato. Vamos al WhatsApp otra vez. Dice número de contrato. Espéreme que no lo vi el nombre. Fíjese que no podemos copiar el... Yo no lo puedo copiar. Hay que escribirlo en un papelito y tenerlo ahí a la mano. Bueno, entonces lo vamos a hacer a mano. Así nos toca. Va, ni modo. Vámonos al WhatsApp. Okay. Vamos a copiar. Dígame. Puede dejar los datos, esos datos, así en la pantalla para que los copiemos. Profe. Claro que sí. Yo lo que hice es tomar una captura de pantalla en el chat del grupo y así copié la información ahí en el puesto. Buena idea, esa es buena idea. La papita. Ahí está. Pero... Vengo yo, me voy como dijo aquí Mayra. Profe, en mi casa no puedo ni tomar captura porque no me aparece esa información en el chat del marketing. Entonces solo me aparece el link de acceso a Zoom y no me aparece. Entonces si gusta, póngalo en la pantalla y le voy a tomar captura ahorita para poderla poner porque no aparece. Ok. O lo que puedo hacer es más fácil, se lo voy a mandar. Sí. Veamos. Permítame un momento entonces, permítame, chicos. Ya lo vi, pues ya lo. Pero se lo mando. Lick, miren, en mi caso, yo estoy en el celular, la voy a llenar después porque. Cada vez que me salgo de la pestaña del browser, me pone todo en blanco, entonces lo voy a hacer después cuando ya no estemos en la meeting de Zoom. Ah, ok, perfecto. Lo acabo de mandar ahorita al chat, pero creo que alguien lo mandó también, quiero ver. Ricardo, ¿fue? Sí, ahorita estoy viendo, profe. Sí, excelente. Vaya, entonces. Vaya, con esos datos. Nos vamos a llenar. El código del grupo. El código del grupo sería HTS. A ver. HTS. Guión. Prega. Guión 009. Exacto. Prega. Guión 009. Exacto. Número de contrato 28659. Exacto. 28659. Número de ítem, el 22. Ahí nos vamos hacia abajo. Le dice, valora los siguientes aspectos relacionados al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina el contenido? ¿Qué opina de las opciones de herramientas tecnológicas? Que usted puede poner excelente, bueno, aceptable, deficiente, suficiente, lo que quiera. De ahí, fecha en que inició el curso. Vamos a ver. El 21 de noviembre. Uh-huh. 21 de noviembre. Entonces, vamos a colocar cabal. Aquí. Vamos hacia atrás. No. Seleccionamos 21 de noviembre y termina el 15 de diciembre de mañana, acá. ¿Cuál es su nivel de satisfacción al completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Satisfecho.
Estas dos últimas no son obligatorias. Si usted quiere poner, las pone. Si no, las puede dejar. ¿Ok? Y le da a enviar. Eso es todo. ¿Ok? Le tenemos que mandar captura de la encuesta. O ya le cayó. Muy buena pregunta. Si se pudiera mandar la captura. Ahí mismo, profe, le dice enviado, o sea, que les cae a ellos. Ah, ok. Sí, porque yo ya me salí. Déjeme revisar. Sí, esto les cae directamente al INSAFOR. El INSAFOR cae directamente. Si puede mandar, pero la verdad que deshabilitaron el chat, ¿verdad? No se puede mandar. Licenciado, disculpe, el número de ítem del contrato, ¿cuál es? Es el número 22. Ok, gracias. Hacer el tiempo entregado. ¿Ya todos lo llenaron? ¿Ya están? No, no. Todavía no, vale. 21 de noviembre. Sí, 21 de noviembre. Inicio y 15. Mi compu falló, Yesenia. Bueno, ahí lo hace más tardecito, ¿verdad? Pero tiene que mandarse hoy, eso sí. Yo ya estuve, ya la envié, licenciado. Ya la mandó, bye. Licenciado, ¿y el siguiente curso de esto, cómo se llama? Lo que pasa es que hay varios. Está el de email marketing, está el de ventas, está el de servicio al cliente, está el de inbound marketing. Son todos esos cursos, son varios. Para poner aquí donde dice, mencione qué otros cursos son de su interés. Ah, ok. Dígame. Esos van en secuencia, así como después de este. No. Ajá. No van en secuencia. Son. O sea, tienen que ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy en marketing digital vimos que la metodología inbound, vimos también un poco de email marketing. En caso de esos cursos adicionales se profundiza más. Exacto. Yo he sacado varios, pero como le digo, o sea, en marketing, comercio internacional, y he visto marketing en manera de general, ¿verdad? Pero ya uno con los nexos es como que... Parece que el nombre o la contraseña de la red Wi-Fi cambió. Abre la app de Alexa para actualizar la información de tu red Wi-Fi. Profe, ya lo envié. Ya lo llené. Profe. Ok, perfecto. Pero el que usted ha dado ahorita, excelente, porque ha hablado de todos los temas. Así es. O sea, es como que bien general, bien genial, ¿vea? Porque se ha visto de todo. Muchas gracias. Profe, ¿y usted imparte los que mencionó? Sí, o sea, somos varios facilitadores, ¿verdad? Pero yo imparto también todos esos, de técnicas de venta, servicio de atención al cliente. Ah, pues díganos cuál va a impartir usted después de este para inscribirnos. Muchas gracias. Fíjese que no sé cuál me van a dar para en enero, porque aquí ya cerramos con este, cerramos el año. Ya en enero van a haber más cursos, pero ahí solo que le diga a la persona que le escribió que les gustaría otro curso conmigo. Y ahí, pues, los podemos ver, ¿verdad? Dígame. Va enviado, licenciado. Sí, ahí le faltó la encuesta, poner lo del facilitador y todo. Solo tiene una opción. Famoso, licenciado. ¿Cómo? Famoso. Todas las chicas del grupo queremos al licenciado. Explica bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Pero en los comentarios se puede poner, yo ahí lo puse, yo la verdad lo puse. Yo también. Okay. Muchas gracias, muy amables todos. Yo le puse que es una clase muy dinámica. Ah, ok, excelente.
Excelente, gracias. Bueno, no, lo que pueden hacer es eso, preguntar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el próximo? Que mi persona va a dar y usted diga, quiero escribirme con él. Y ahí está. ¿Verdad? Vamos a ver, Yesenia. ¿Cuál link necesita, Yesenia? ¿El de la encuesta? ¿Cómo? Sí, por favor. Ok. La encuesta... Lo voy a decir cuando me cargue la compu, porque como que se me apagó. Ajá. De hecho, está el link en el WhatsApp, en el grupo. Ahí aparece el link. Ah, va, gracias. Ajá. Ok. Si tiene algún problema, ahí me avisa. Bueno, gracias. Fernando, excelente, Fernando. Vamos a ver. Ok, yo creo que ya están todos, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Ya una vez configurado esto, nos vamos a las tres rayitas y vamos a donde dice administrador de anuncios. Aquí es muy probable que no le aparezca esto, sino que le diga que tiene que habilitar el administrador de anuncios. Le va a aparecer un botón azul. Le da clic ahí y le va a pedir... ¿Hola? Le da clic al botón azul y le va a pedir el número de ¿cómo se llama? El número de identificador de la cuenta publicitaria. ¿Y eso dónde lo sacamos? Eso lo sacamos, vamos a ver acá. Eso lo sacamos de acá, te dice cuentas publicitarias. Ok, excelente. Enviado. Este es el número de identificador, ¿ves? Simplemente lo copian, le dan copiar y se lo regresan acá. Identificador. Y cuando apretan el botón azul y colocan ese número y le dan continuar, ¿verdad? Y ya les va a cargar esto de acá. Ya una vez aquí, por lo general aquí aparece un anuncio arriba donde les habla sobre las API de conversiones, sobre el pixel y todo eso. Ok, como esto es una campaña de mensajería, no necesitan API de conversiones ni tampoco necesitan el pixel. Ok, ¿qué es eso? Es un código que Facebook ocupa para rastrear a las personas que entran a la landing page. Pero como no vamos a crear landing page, no lo necesitamos, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí donde dice crear. Vamos acá. Vamos a crear la campaña. Ahí está. Y aquí tenemos los objetivos de la campaña. ¿Cuáles son? Son todos estos: reconocimiento, tráfico, interacción, clientes potenciales, promoción de algún tipo de aplicación o ventas, ¿sí? En el caso de ventas, es cuando se ocupa mucho por catálogo, los catálogos, ¿verdad? Nosotros, en este caso, nos vamos a ocupar como clientes potenciales. Vamos acá. Y le damos continuar. Le damos continuar.
Ok. Vamos a empezar acá y le vamos a poner un nombre a la campaña. Le vamos a poner prueba. Prueba 1. Ok. De ahí venimos. Vamos a... Vamos a poner acá. Messenger. Conversa. Messenger. Conversión, ubicación. Bueno, de ahí vamos a seleccionar la página. Acá sería, seleccionamos la página, la fanpage. Y le ponemos el presupuesto. Aquí de antemano le ponen $20 de presupuesto, pero estos son diarios, ¿ok? Esto es diario. Mi consejo, mi recomendación es que para los primeros días de la campaña póngale $1 o $2. Esa es mi recomendación. Sí, ¿por qué razón? Porque va a activar la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tiene que aprender. Si no aprende, tiene que tener una fase de aprendizaje. La inteligencia artificial es cuando, usted compra un chuchito pequeño, lo tiene que entrenar para que vaya a hacer su necesidad donde tiene que hacerlo, para que vaya a comer donde tiene que comer. Sí, a lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Tiene que darle un plazo para que aprenda. Sí, la fase de aprendizaje de la inteligencia artificial. Si usted le coloca de una sola vez el presupuesto, por decir algo, $10 o $20 diarios, créame que se lo van a gastar, pero va a salir demasiado caro el aprendizaje. Entonces mi recomendación es poner $1 o $2 diarios la primera semana, por decir algo. La primera semana, o por lo menos los primeros 3-4 días, que la campaña se va ajustando, donde nosotros hacemos prueba y error. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es esa, 3-4 días, por lo menos la primera semana. Luego, vamos aumentando gradualmente hasta llegar a donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Y licenciado, mañana completamos esta parte de la campaña. Dígame. Eso que dice ahí, ¿cuánto se va a gastar? ¿Qué significa? Nosotros vamos a pagar eso. Exacto, exacto. Esto es lo que se va a gastar, $20 diarios. ¿Ok? Pero, como les digo, aquí lo vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a poner $2. Pero, profe, una consulta. Y cuando uno, ¿verdad? Como un manager, uno, digamos, hay otras alternativas de algo, otras cosas de pago, ¿verdad? Cuando uno ya te ha generado otras campañas y todo lo demás, como que tienden a darle a uno como... No sé si descuento, ¿verdad? Entonces, no sé si le ha pasado a usted. Entonces, pero como ellos son nuevos y es un primer caso, ¿verdad? Uh-huh. Siempre se la deja ir en la vale. Campaña. Los descuentos y todo eso, por lo general, no salen acá. No salen. Sí, no, aquí no salen. Quien sí veo que saca bastante eso es Google. Google sí lo saca. Google sí lo saca. Facebook en esta plataforma, el Business Manager, no lo saca. Por lo menos hasta el momento nunca lo he visto. Pero me he fijado que, digamos, en una, ¿verdad? Que yo he tocado otras cuentas de otras cosas. Por ejemplo, un anuncio a mí me tira que el anuncio viralizado es $5, ¿verdad? También. Otro anuncio viralizado en $10. Pero yo no pago eso, pago de $1, ¿verdad? Claro. Un dólar por anuncio, ¿va? Pero me dice exactamente la cantidad de la gente que va. Pero ya en campaña, ya me ha pasado que le he manejado a otra gente y me la dejan ir, ¿verdad? Con los $20. Pero como ya he tenido varias cuentas de otras personas que he manejado, entonces me hacen los descuentos y en Google también. Entonces, por eso le pregunto, porque si es como un general, porque me han pasado las dos situaciones. Ah, ok. Bueno, si le ha pasado en el Business Manager, porque tengo entendido que el Business Manager no pasa eso,
pues es suerte. Ah, pues sí, es suerte porque también sí. En Facebook me ha pasado también. En Facebook sí, en Facebook, en la fanpage o en el Business Suite. En la sí, fanpage. Sí. Ahí sí. Exacto, pasa. Exacto, en la fanpage. Ahí sí me pasa. Exacto. Ajá. Ahí sí sucede. Pero aquí, hasta el momento, a mí no me ha pasado, ¿verdad? Así que no sé, ¿verdad? Pero por lo menos a mí no me ha pasado. Ah, pues es que le pregunto porque en una campaña, que hice me pasó eso. Y yo dije, uy, a ver, por eso le pregunto ahora en la actualidad porque no le he manejado cuentas a otras personas, si es en general o fue suerte que tuve esa segunda. Fue suerte, la verdad, porque eso no pasa por lo menos en esta plataforma. En las demás posiblemente sí, pero en esta no. Okay. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Mañana terminamos de setear todo para lanzar la campaña. Así que Dios me los bendiga a todos. Amén, profe, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana.